¿Te recuerdas de esas bonitas tardes en familia en donde mirabas tu novela o caricatura favorita y salían esos molestos anuncios que en estos momentos harías todo lo posible para volver a verlos y traer a tu mente esos bellos momentos que viviste en tu infancia o juventud? Pues en este video veremos la segunda parte de anuncios antiguos de Guatemala. Número 7. Las famosas hamburguesitas de los gauchitos. Y no puedo pensar en otra cosa que no sea vos. Ya, sos mi obsesión. Y haría cualquier cosa por tenerte a vos. Lo sabés, y vos lo sabés. Lo mejor que voy a hacer es que te voy a comer a mordisco, lentamente. Vamos, vamos, vamos. Los gauchitos, donde quiera, cuando quiera, como quiera y con quien quiera. Ahora en los principales centros comerciales. Esta cadena de comida rápida, Los Gauchitos, hizo uno de los anuncios que más recuerdo nos trae. Número 6. Cortinas Shantú. Este anuncio tenía una melodía que nos tranquilizaba a todos y nos ponía de buen humor. Número 5. El restaurante Gauchos. Un verdadero amigo es generoso. Te sirve un buen vino, te recomienda la mejor carne y luego te sirve un buen pedazo. Algo común para nosotros, porque lo hacemos desde hace más de 20 años. Gauchos. Carnes selectas. Amigos selectos. Los anuncios de este restaurante nos hacía agua a la boca, debido a las jugosas carnes que nos mostraban, pero nos daban justo en la pobreza, ya que era un lugar muy cariñoso. Número 4. Mantequilla Mirasol. ¡A desayunar! ¡Huevos! Mirasol de siempre a tan solo 2 quetzales. Búscala en tu tienda favorita. En esa época, cuando mirábamos este anuncio, siempre se nos antojaban unos huevitos revueltos. Número 3. Cardioaspirina de Bayer. Imagine por un momento qué sería de ellos si usted no estuviera. A partir de los 40 años, el riesgo de sufrir un infarto se duplica. Tomar una cardioaspirina al día puede prevenirle un infarto. Cardioaspirina en el corazón de la prevención. Cardioaspirina. Cardioaspirina es Bayer. Y si es Bayer, es bueno. Este anuncio nos metió ese miedo de que algún día nuestra madrecita nos podía dejar olvidados en algún lugar. Número 2. La salchicha Bremen. Y con el número 10, la salchicha Bremen. La salchicha oficial del Hot Dog es Bremen. Vive esta fiesta del fútbol con el sabor de Bremen. La salchicha oficial del Hot Dog. Si es con Bremen, sí. Este es uno de los anuncios que más recuerdos me trae, como el Mundial del 2010. ¿Cómo olvidar esas mañanas en que nos levantábamos a ver los partidos del Mundial y ver el anuncio de la salchicha Bremen al medio tiempo? Esos sí son buenos recuerdos. Número 1. Bebida energizante AM. Nueva bebida energizante AMP. Amplifica tu energía. Este fue un anuncio muy gracioso,
que a muchos nos dio curiosidad probar si podíamos prender un carro de esa manera tomándonos una bebida energizante AMA. Y esta fue la segunda parte de Anuncios Antiguos de Guatemala. Y estén al pendiente, ya que haremos una tercera parte, pero de anuncios aún más antiguos, ya que soy consciente de que me siguen personas de todas las edades y este video es para ellos.